Ay, feliz porque mañana nos vamos a ir al lago y me tocó hacer hoy cocinar unos tacos paseados. Mira. Estos taquitos son de chorizo con carne molida. Te voy a enseñar una forma de hacer más chorizo con más carne molida y te va a salir delicioso con frijol y queso Oaxaca. Por dentro, una delicia mexicana cuando vas a pasear. Acompáñame y te enseñaré a hacer estos tacos paseados. ¡Vamos! Aquí estamos de regreso en la cocina con Ernesto, amigos, y mira, pues aquí ya tengo mezclada lo que es las tortillas, perdón, lo que es la harina para hacer las tortillas de harina hechas al momento, que es una delicia comer tortillas de harina hechas al momento. Y pues estamos en la preparación de la masa. Si tú en caso quisieras utilizar tortillas de la tienda, pues perfecto, ¿verdad? Preferentemente entre más frescas, pues más mejor, para que nuestros tacos paseados pues tengan ese efecto, ese soft, ese sabor, esa suavidad, esa textura de lo que es una deliciosa tortilla de harina hecha o recién hecha, ¿verdad? O bien hacerlas en casa, como yo lo estoy haciendo de este método. Y pues esta receta no es una receta privada ni ordinaria, es comunitaria y es muy usual en cualquier rancho, en cualquier pueblo de México, o me imagino también de otros países, pues hacer este tipo de tacos para llevarlos a para comerlos si vas a la playa, si vas al lago, a las montañas, y pues ya no vas, necesitarías un poquito de brasa o cualquier tipo de lumbradita para nomás ponerlos así con el mismo aluminio y así como los voy a preparar yo, para que no batallar y calentarlos y comerlos fácil y rápido. Pues ya creo que la masa ya está lista y vamos a volver con el siguiente paso de hacer las tortillas para esta deliciosa receta de estos tacos paseados a mi estilo. Y pues aquí estamos en la cocina con Ernesto preparándonos para hacer estas ricuras de comida deliciosa. Continuamos. Y ya de regreso te quiero mostrar, amiga, amigo, cómo es que yo hago el relleno de lo que va a ser nuestro taco paseado. Y es muy sencillo. Voy a utilizar medio kilo de carne molida extra y media barrita de lo que es de chorizo. Puede ser de beef o puerco. Yo de preferencia utilizo puerco. Y estoy utilizando una cebolla de la que tengas ahí en la alacena. Y la vamos a picar en cuadritos y la vamos a reservar para después añadirla a lo que va a ser en el guiso. Y vamos a ocupar un jalapeño. Si queréis quitarle, quítale las pepas o las semillas. Y así va a ser menos picante. Y este chile güero pues no pica, ¿verdad? Pero le da mucho sabor a la comida, a los guisos. Y pues lo utilizamos también. Y vamos a necesitar un tomate, que también le vamos a quitar lo que es la parte donde estuvo sostenido. Y la misma cuestión, lo vamos a picar en cuadros para después añadirlo ya en lo que va a ser el guiso que te voy a mostrar en el siguiente paso. La masa la dejé reposar porque tienen que reposar más de media hora para que sean bonitas las tortillas. Continuamos. Y ya de regreso aquí en la cocina con Ernesto, pues estamos listos ya para preparar lo que es el relleno. Pues aquí en esta sartén le puse aproximadamente una cucharada de aceite, porque por lo regular la carne molida pues tiene bastante manteca, tiene su grasita y esa la desprende. Pues si es en caso como el mío que no os tiro mucha grasa, pues ahí le pones extra mantequilla o aceite. Y ahí luego es una cosa tras otra, amigo. Vamos a poner lo que es el chorizo, la mitad de una barrita de chorizo. Es realmente muy poquita. Lo que queremos hacer es que el chorizo no sea tanto chorizo, sino más carne que chorizo, y eso va a dar un delicioso taco paseado. Y vamos a poner una cucharada de sal, más o menos lo que nos cupo, y vamos a ir integrando lo que es la cebolla y los chiles para que vayan cocinándose con la carne y el chorizo a su misma vez. Y esto es muy rápido,
es casi instantáneo y lo vamos a reservar una vez listo para seguir con los frijoles refritos. Y así mismo vamos a después seguir con las tortillas. Pero primero, lo primero, la carne, y dejarla reposar, que es muy importante. No vamos a echarle especias porque el chorizo ya viene bastante condimentado y pues no es necesario poner más que pimienta, ni orégano, ni otras cosas más, porque ya las trae, y hasta bastantes ajo y cebolla. Entonces, algo ligero, lo que viene y representa. Y ahora, por último, pondremos lo que es el tomate. Y así mismo revolviendo para que se integre con todos los demás ingredientes y se haga la fusión, se haga la unión, se haga la combinación de los sabores, que son deliciosos. Si quieres, le puedes probarlo para ver si tiene bastante sal o no, pero te aconsejo que no le eches mucha sal, porque pues ahí vienen los frijoles, ya vienen las tortillas y cada uno trae su sal, ¿verdad? Entonces continuamos con el siguiente paso en la cocina con Ernesto. Pues ya estamos de regreso y te voy a mostrar cómo yo hago los frijoles refritos. Y aquí tengo aproximadamente 2 tazas y una salsa de chile de árbol que tenía ahí en el refrigerador, y manteca como una cucharada y media de manteca. Y vamos a depositar en la licuadora lo que son las 2 tazas de frijoles cocidos de la olla, y 1 y media de lo que viene siendo esta salsa picante que hice el otro día, y la vamos a licuar. Y es todo, porque la salsa ya tiene su condimentador. En dado caso, pues tú le podrías añadir 2 chiles chipotles de los que tengas ahí, o ya si vienen picados, pues como 3 cucharadas, y eso va a resaltar mucho el sabor de estos frijoles refritos, o de los que tú vayas a hacer, amigo. Y ahí tengo reservando lo que hice de la carne ahí arribita, que es otra parte fundamental, reposar y que todos los mismos sabores se integren. Y aquí vamos a esperar. El secreto de unos buenos frijoles refritos es que la manteca llegue a su punto de que esté bien caliente cuando vayamos a añadir lo que venga a ser el frijol, ¿verdad? Y aquí estamos cocinando estos sabrosos frijoles refritos, y ahí está, mira, ese es el efecto, que es muy importante esperar que se caliente bien la manteca para de ahí seguir revolviendo para que se junten las 2 sustancias, la manteca con el refrito. Y ahí mismo lo vamos a dejar en el primer o segundo hervor, 1 minuto del hervor, y también la misma cuestión, dejarlo reposar para seguir con el siguiente paso, que va a ser extender las tortillas y seguir hasta el último, que va a ser envolver nuestros tacos paseados. Es un proceso así medio, no largo, ¿verdad? Pero si tienes todo esto a la mano, es fácil, porque pues por lo regular ahí lo tienes, ¿verdad? De que unos frijoles que te sobraron, ya los tienes guardados, y el guiso pues es al instante y es rápido. Las tortillas las puedes comprar hasta de la tienda, y así pues es una cosa rápida. Pero yo te lo estoy haciendo de la forma casera, ordinaria, como si estuviera haciéndose en un rancho. Y pues así es, los frijoles refritos. Y vamos a continuar extendiendo las tortillas para seguir haciendo estos deliciosos tacos paseados. Y aquí estamos en el proceso de extender nuestras tortillas de harina. Ya la masa estuvo reposada pues 40 minutos o más, en lo que estuve haciendo la carne y los refritos, amigo. Y pues es muy sencillo el paso, hacer nuestras tortillas para que queden estos tacos deliciosos. Y pues si no quieres hacer este paso, lo puedes omitir, que puedes comprar las tortillas pues de la tienda. Aquí en Texas te recomiendo unas que son de la rancherita, que salen muy buenas, las recalientas y se inflan y se ponen bien buenas. Hay otras que venden en el Kroger también crudas, que ya están crudas, de la marca Kroger, que también son muy buenas y quedan fabulosamente esponjadas. Pues te recomiendo esas 2 partes. En México pues hay tortillerías de harina, y pues ya en otras partes de otros países pues no, pues hacerlas. Y yo tengo acá en el link, te voy a dejar acá abajo en la descripción de este video, cómo hacer tortillas de harina, cómo está ahí la receta de hacer tortillas de harina. Y pues
Estamos en la cocina con Ernesto y le voy a meter turbo a esto porque son algunas tortillas y vamos a seguir con el siguiente paso para hacer y cocer lo que son estas deliciosas tortillas de harina. Y pues dame like si te gusta el video, comparte, comenta, haz tu account de YouTube y eso me motivará y me ayudará a seguir haciendo más videos. Y continuamos en la cocina con Ernesto. De regreso aquí en la cocina con Ernesto haciendo y cociendo estas deliciosas tortillas hechas en casa, homemade tortillas, flour tortillas. Y pues es sencillo el paso, es utilizar un comal, ponerlo a medio fuego, no muy alto, y voltear y voltear las tortillas unos 10 segundos por un lado, luego cuando empieza, y después cuando pierde las primeras bolitas otros 10 segundos por el otro lado, y luego la vuelves a voltear y ya se van a ir haciendo consecuentemente las bolitas sola, solita, sola. Y mira pues qué belleza. Y esto es, pues es muy sabroso, muy delicioso. Ahí te podrías hacer unas quesadillas también, unas deliciosas quesadillas, pero no se me ocurrió, ¿verdad? No andaba ahí. Pero bueno, esto es el procedimiento de hacer unas deliciosas tortillas de harina ya para hacer nuestros tacos paseados. Y como te dije, debajo de este video te voy a dejar en la descripción el link o la dirección para que puedas ver y cómo se elabora una, o cómo hago la masa paso por paso, igual como te lo estoy explicando, para lograr hacer estas deliciosas tortillas de harina caseras hechas en casa, que te salen mucho más baratas de que comprarlas en el súper, aún así. Y pues mira, Lucret. deliciosa. Y pues estamos en la cocina con Ernesto y continuamos otra vez, vamos a meterle turbo, ¿ok? Nos vemos en el siguiente paso.
Y pues ya de regreso aquí en la cocina con Ernesto, aquí tengo ya los ingredientes que voy a ocupar para hacer estos deliciosos burritos paseados. Tengo los refritos, tengo lo que es el chorizo con carne y las tortillas recién hechas. Y pues cuestión de aquí acomodarme para que veas todo. Y tengo queso de quesadilla, cheddar rallado. Y pues mejor pongo para acá y así tú lo podrás ver mejor cómo es. No tiene ciencia. Primero se pone el refrito, una embarrada la tortilla en línea. De ahí se pone el queso. Si tú quieres ponerle queso fresco, está bien, no hay problema. Pero tienes que ponerle algún queso del que quieras. O si no, simplemente frijol y la carne o el chorizo. Se le da una envoltura de las orillas, se mete poquito el aluminio y así lo enrollas y ahí quedó este delicioso taco. Y ahí se va reservando al lado y vamos a hacer subsecuentemente con todas las tortillas este mismo proceso y haciendo de que quede este delicioso lonche para el día de mañana. Y pues estamos aquí en la cocina con Ernesto preparándonos estos deliciosos tacos paseados. Espero que te guste el video, compártelo, dame like si te gustó y así me ayudarás a continuar haciendo más de este y otros más videos. Y pues vamos a meterle el turbo, que no tiene ciencia. Te lo vuelvo a repetir, lo de las orillas, el aluminio, lo metes hacia adentro y así sucesivamente. En otro caso de que no tuvieras aluminio, lo puedes hacer con papel de cera también. O en los últimos de los casos, que si no tienes ni papel ni aluminio, lo puedes simplemente meter en una bolsa de plástico bien acomodado sin que se te desbaraten. Y si tienes esta servilleta, una napkins, la puedes envolver en napkins también para que no se vayan a pegar por la misma humedad que van a tirar posteriormente, porque ese es el siguiente paso de la humedad que tira el taco para dar un delicioso taco paseado. Y pues estamos aquí en la cocina con Ernesto preparándonos unos deliciosos tacos paseados. Ahora sí, le vamos a meter el turbo y ahí nos vemos en la siguiente. Un abrazo y bendiciones a todos. Gracias por ver mis videos. Adiós.
mira, mira, mira. ¡Delicioso! Muy rico, sabroso. Para el paseo, para la playa, a donde quieras ir, nomás las pones en la brasa y listo. Delicioso. En México son muy usuales para cuando vas a trabajo de lonche, unos taquitos, estos de chorizo. Suscríbete a mi canal En la Cocina con Ernesto para hacer esta y otras más recetas. ¿Cómo de que no, señor? ¡Delicioso! Un saludo a mi comadre Petra, la de la Walter, que una vez me dejó plantado con un chingo de tacos. ¡Hola, comadre! Y esto ya es basura. ¡Adiós! ¡See you!